Hemos presentado acá en Jujuy el Frente Acuerdo Cívico y Social integrado por la Unión Cívica Radical, el Movimiento Popular Jujeño, el Partido Intransigente, el Partido Socialista y el Partido Norte Federal. Como ustedes saben, este espacio, este Acuerdo Cívico y Social, se ha constituido también en todo el país. Ha sido presentado el día 29 en Buenos Aires. La idea de la constitución de este frente, de este espacio en todo el país, es constituir una alternativa al actual gobierno nacional, al kirchnerismo. Este acuerdo ha sido explícito en 16 provincias argentinas, de las 24, 16. La idea de la constitución de este espacio es que sea la base en esta elección 2009 para la elección del 2011. A pesar de la premura y de la escasez de los tiempos que nos generó la modificación del cronograma electoral y el cambio de las reglas de juego, hemos llegado en condiciones de presentar este frente en la mayoría de las provincias argentinas, como dije. Nosotros, así como dice el gobierno nacional, creemos que se trata de una elección nacional. Tiene que ver con la idea de, desde nuestro proyecto, de recuperar la República, de recuperar las instituciones. Lejos de lo que afirma el gobierno, que plantea las cosas como el gobierno o el caos, nosotros decimos que va a ser muy saludable para el país que haya un cambio en la composición del Congreso de la Nación, para que sea el Congreso de la Nación el que recupere la capacidad autónoma de establecer límites. Nosotros creemos que le va a hacer muy bien al país que el país pueda recuperar equilibrios y que el Congreso pueda poner freno a los abusos. Luis XIV decía, en el marco de la monarquía, él mismo se decía: yo soy el Estado. Es muy peligrosa esta concepción monárquica de creer que el pensamiento único o una sola opción o un solo partido en el país puede expresar el pensamiento de todos los argentinos. Nosotros creemos que las soluciones del país se construyen y la posibilidad de construir soluciones en el país tiene que ver con una actitud plural y con la posibilidad de que participen todos, aún los que piensan diferente. Así que creemos que en esa idea del gobierno anida el problema central que tiene el país, que justamente eso deriva en la falta de diálogo, la falta de consensos, en que este país vuelva a ser un país normal. Ahora, este proyecto nacional acá en Jujuy también tiene esta expresión con estas fuerzas políticas que tienen que ver también con la realidad jujeña. Y nosotros somos el único frente, la única alternativa diferente a este proyecto nacional. Los que acá se hacen que pelean, tanto Fellner y Snopek, que dicen ser diferentes acá, pero que son la fiel expresión del mismo proyecto, nosotros decimos que representamos y expresamos la única alternativa al kirchnerismo. Pero que acá también tiene que ver con una realidad y esta elección del año 2009 para este espacio es muy importante porque también es la base para el año 2011. Nosotros creemos que tiene que haber un cambio en la gobernabilidad, en la provincia. Nosotros le vamos a disputar desde este espacio el poder al justicialismo en la provincia de Jujuy en el año 2011. Así que creemos que la constitución de este espacio y los esfuerzos que estamos haciendo tiene que ver también fundamentalmente con eso, con un proyecto para Jujuy. Así que bueno, esta es la presentación que hacemos en sociedad. Oportunamente, luego de presentar los candidatos por este espacio, hecho que va a ocurrir como corresponde el día viernes, vamos a iniciar una campaña en toda la provincia para llevar nuestro mensaje con todos nuestros candidatos. Mira, hemos conversado con ellos, ha pasado en varias provincias en donde hay sectores del ARI que no han
no han podido lograr acuerdos como acá para incorporarse, pero bueno, a nivel nacional formamos parte del mismo espacio. ¿Pasó generosidad política tanto de ellos como del lado de ustedes para constituir este frente? ¿Renunciamientos políticos? Mirá, no sé. Yo creo que tenemos coincidencias y las mismas visiones nacionales. Por allí ha habido algún tipo de disidencias allá que acá que no, o a nivel provincial que no nos permitieron confluir. Pero no, yo no voy a hacer ningún tipo de apreciación que descalifique bajo ningún punto de vista ni a Medrano ni al área acá en la provincia. Senador, de los que están aquí presentes, ¿hay alguno que ya sea candidato en la lista? Bueno, sí, debe haber varios acá presentes, pero eso se va a conocer el día viernes. Acá sentados hay varios. No sabemos todavía, eso se va a saber el día viernes. Todavía se está conversando. Se está conversando, es una posibilidad. La incorporación de que el medio fundamental también para el radicalismo. Mirá, el radicalismo viene también avanzando en un proceso de reunificación en todo el país. Y bueno, la participación de Kelmeyer para nosotros nos gratifica en el punto de que la participación de él en este espacio y especialmente como radical, como perteneciente a la Unión Cívica Radical, también dice que el radicalismo fortalecido va a aportar de mejor manera a este espacio, ¿no? ¿El resultado de esta elección de venidera puede marcar de alguna manera el proyecto para el 2011? Mirá, puede ser. Nosotros queremos que en esta elección ya se sienten las bases para el año 2011. Nosotros estamos muy bien, muchísimo mejor que en el año 2007. Bueno, recuperando toda nuestra estructura en toda la provincia y con la clara convicción de que acá tiene que haber un cambio en Jujuy. Jujuy necesita un cambio de rumbo, tiene que haber un grupo humano diferente que gobierne la provincia. El justicialismo se ha hecho decadente. Fellner no tiene ya el poder que antes tenía, es la quinta parte del poder que controla el PJ1, que es el PJ oficialista. Luego está el PJ que aparece disidente acá, pero que forman parte del mismo proyecto con Snopek. Así nosotros vemos que hay allí una situación de puja de intereses, no solo políticos, en algunos casos económicos, en el peronismo que le hacen mal a la provincia. Creemos que se han hecho decadentes, no hay proyecto de gobernabilidad para Jujuy. Nosotros esta tarde, como ustedes saben también, y los invitamos, estamos presentando el Instituto de Políticas Públicas, también con todos los referentes de este espacio, con la idea de trabajar con toda la sociedad jujeña el proyecto 2011. Así que bueno, creemos que el 2009 va a ser la base para el 2011. ¿Por qué tampoco se llegó a un acuerdo con Solta Calcina? Porque tenemos entendido que hubo conversaciones, ¿cierto? Mirá, para nosotros es clave la idea que tenemos respecto del kirchnerismo. Yo no sé dónde está parada Isolda respecto del proyecto del gobierno nacional. Para nosotros, los que estamos acá, claramente estamos en contra del autoritarismo, del clima de violencia, de la confrontación permanente, del proyecto de poder y plata que expresa hoy el matrimonio Kirchner. Así que la verdad que no había claridad allí y bueno, no se avanzó, supongo, por eso yo no conversé con ella en los últimos meses, pero bueno, no hay claridad, no sabemos si todavía está en el kirchnerismo, si no está. Para nosotros es clave esto porque el proyecto provincial tiene que ver con lo que pasa también a nivel nacional.